¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos una nueva edición de la mañana de Campo Directo para hoy día martes. Estamos en Armstrong, provincia de Santa Fe, porque aquí se realizó Agroactiva 2018. En minutos tendremos la palabra de los organizadores de esta exitosa muestra que se llevó a cabo en Armstrong, provincia de Santa Fe. Si les parece, comenzamos nuestro micro presentando estos titulares. Para el Banco Central, la sequía recortará 0,75% el Producto Interno Bruto. El Banco Central de la República Argentina estimó que a partir de la última sequía que sufrió el sector agropecuario, su impacto sobre la economía representará un corte del 0,75 puntos del Producto Interno Bruto. Para esta previsión, la autoridad monetaria toma como indicadores los pronósticos oficiales realizados por el Ministerio de Agroindustria, que espera una reducción del 33% en la producción de soja y del 15% en maíz. La provincia presentó el Plan de Buenas Prácticas Agropecuarias edición 2018. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba presentó ayer los lineamientos de lo que será la edición 2018 del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que este año repartirá 100 millones de pesos entre los productores que adhieran al plan. La nueva versión suma 4 prácticas más al programa, con lo cual los productores podrán ahora optar por 12 para llevar a cabo. Ellas son asociativismo, capacitación, responsabilidad social, nutrición de suelos, rotación, pasturas, riego tecnificado, plan pecuario, plan hortícola, conservación de suelos, agricultura certificada y producción ganadera integrada. Presentamos las cotizaciones, el mercado de cereales de Rosario y el mercado ganadero que se realizó ayer en Jesús María. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.300 pesos, futuro mayo 2019, $290. Maíz, 4.200 pesos, futuro julio 2018, $160. Trigo, 5.900 pesos. Sorgo, 3.300 pesos. Girasol, 7.465 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, mucha hacienda, hoy 1.857 cabezas encerradas, mucha vaca. Yo creo que es un poco el récord de vacas que metimos hoy en estas instalaciones, 620 vacas, nada más en su categoría, así que vendimos de ellas unas 250 vacas con destino a faena, que anduvieron entre los 23 y 25 pesos, 25.50, alguna vaca destacada en los 27. Después el novillito de consumo liviano bueno anduvo ahí entre los 39.50 hasta 42.40, 42.50 que fue el máximo. La hembra muy parecido, la ternera liviana de 3.10, 3.15 con valores entre los 39.40 hasta 41.50, 42 pesos. La vaquillona un poquito más pesada entre los 33, 34, 37 pesos. Y después la invernada, bueno, hoy el ternero livianito bueno anduvo ahí entre los 39, 40 pesos hasta 45 pesos que fue el máximo. Y alguna ternera entre los 39 y 42, 43 pesos. La vaca invernada, mucha vaca invernada, hoy casi 400 vacas invernadas, entre los 17 y 19 pesos, algún máximo en 20 pesos para un lote de vaca destacado, con plazo de lo normal entre los 30 días, algún plazo con 30 y 60 días, pues bueno, un gran remate largo, pero bueno, bueno al fin. Y el dólar abrirá esta mañana a 25 pesos con 50 centavos para la compra, 26 pesos con 50 centavos para la venta. Desde Agroactiva 2018 nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información.
Tal como les anticipamos, estamos en Agroactiva 2018. En esta última jornada realmente muy cansados, pero alegres porque hemos trabajado muchísimo junto a todos los productores que han venido a visitar esta muestra. Nos encontramos, como todos los años, con la presidenta de esta muestra de Agroactiva. Roxana, gracias por recibirnos, como siempre, y de invitarnos a participar. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre a nuestro lado. Y bueno, también nosotros estábamos cansados, pero súper felices. Bueno, un éxito realmente como todos los años. ¿Y cuál es el secreto para que todas las mañanas, bien temprano, haya colas de productores queriendo ingresar a la muestra? La verdad, es un milagro. Nosotros estamos tan agradecidos, pero tan agradecidos al productor, porque siempre viene, no importa la coyuntura, el productor siempre colma las calles de Agroactiva. Es algo que los expositores también lo saben, que si hay algo que Agroactiva siempre les garantiza es que las calles van a estar repletas de gente interesada, de gente específica, de productores agropecuarios, que no importa el momento en el que estén pasando, sabemos que este ha sido un año bastante difícil para el productor, sin embargo, todos nos preguntaban, uy, quién sabe, qué incertidumbre. Y nosotros la verdad que no teníamos incertidumbre, porque el secreto creo que es la sumatoria de muchísimos factores. Creo que al haber estado 24 años seguidamente al lado del productor, de conocer profundamente su idiosincrasia, de sentirnos también profundamente identificados con el sector, hace que esto se haya convertido, Agroactiva se haya convertido en una comunidad. O sea, la gente que viene a Agroactiva, ya sea las empresas, como los visitantes, como los organizadores, como los proveedores, como los trabajadores de prensa, todos nos sentimos parte de esta gran movida del campo argentino. Porque se ha convertido en un clásico. Hemos hablado con algunos productores que se bajaban de sus camionetas, que venían de lugares muy distantes, sí, ¿no? Ellos sabían que esperaban este momento para venir a Agroactiva y poder visitar a los clientes donde ellos tenían algún interés por alguna maquinaria, por ejemplo. Sí, es muy emocionante ver gente con la que hemos estado charlando de San Luis, de La Pampa, de Formosa, de Chaco, de Entre Ríos, ni hablar porque viene muchísima gente de Entre Ríos. Viene siempre. Sí, de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Sinceramente, a mí me colma de una satisfacción enorme saber que viene gente como guiados por un faro productivo, esperando que abran las tranqueras de nuestro campo para poder volver a apostar por el futuro, por el país, para poder ya estar pensando en la próxima campaña, para producir, para hacer contactos. Y aparte vienen para pasarla bien, porque eso es lo que es Agroactiva. Macanudo, y realmente, como todos los años, te pregunto si hay alguna posibilidad en algún momento de volver a Córdoba, porque hablando con expositores recuerdan lo exitosa que fueron las jornadas, las exposiciones, tanto en Oncativo, como en Río Cuarto, como en Belville, Valle Estero, y recuerdan todos esos momentos. Y hablando con el ministro también de Agricultura y Ganadería, dejó las puertas abiertas para ver la posibilidad en algún momento de recibirlos. Pero claro, por supuesto, nosotros siempre pensamos que en algún momento vamos a volver a Córdoba, tenemos los mejores recuerdos de los años que pasamos ahí, como bien vos lo nombraste, Belville, Villa María, estuvimos en Oncativo, Río Cuarto, Ballesteros, nuestro querido Ballesteros, en lo que la pasamos tan bien, así que Montecristo también. Bueno, los años de despegue de Agroactiva se dieron justamente en la provincia de Córdoba y la pasamos genial, así que espero algún día poder volver. Muchísimas gracias y gracias por invitarnos nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes. Presentamos a continuación las principales actividades previstas para los próximos días. El 22 de junio comenzará un curso sobre control de gestión en actividades porcinas. Es organizado y acreditado por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Centro de Información de Actividades Porcinas. Se dictará a través de la plataforma a distancia SIAT y medios de comunicación por Internet, desde donde se realizarán teleconferencias entre los docentes y participantes y grabaciones de clases.
El próximo jueves 14 de junio a las 12, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino, Maizar, invitan al remate del primer lote de maíz, instancia que marca el inicio de la comercialización de la campaña 2017-18. En esta oportunidad se presentarán además las propuestas y desafíos que tiene por delante la cadena de maíz, cuyo objetivo final es la generación de políticas públicas que potencien su desarrollo. Minutos finales de la mañana de Campo Directo, hoy desde Agroactiva. Les recordamos que hoy martes, a partir de las 8:30 horas, comienza el 14º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades, que se realiza en el Hotel Quórum, en el norte de la ciudad de Córdoba. Están todos invitados. Esto será martes y miércoles. Nos vamos, nos reencontramos mañana bien temprano, como todos los días, 7:45, aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan una excelente jornada.